Hola gente, espero que estén muy bien. En este video de Wulong quiero mostrarles cómo y dónde podrán farmear ki auténtico bastante rápido, más o menos 6000 de ki por pasada. Lo único, eso sí, que tendrán que haber llegado por lo menos hasta la aldea oculta, ya que esta misión es en la parte 2 de la historia principal, pero se va a desbloquear después de haber derrotado al boss de esa zona, que es Zhang Yao, General del Cielo. Antes de seguir con el video, quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Wulong por acá en Loot Gaming. Además de esta misión servir para farmear de manera bastante rápida ki auténtico, también les puede servir de entrenamiento para los que aún no se sienten 100% seguros desviando, ya que tendremos que matar a un boss que ya hemos enfrentado antes, y me parece que al ser una misión donde entramos e inmediatamente nos enfrentamos con el boss, con práctica lo podremos vencer en menos de 3 minutos, me parece. Una vez terminemos la segunda parte de la historia y hayamos derrotado a Zhang Yao, si entramos al mapa veremos que tenemos disponible otras misiones en ese mapa. La que tenemos que buscar es la historia de Giguzi. En esta misión entraremos y después de caminar unos pocos pasos, estaremos en la arena donde nos vamos a enfrentar con Su Yang, ese gorila medio blanco al que ya hemos enfrentado anteriormente. Como dije, la batalla no debería ser muy complicada, pero podemos usarla también para mejorar el desvío si hasta el momento no nos va como quisiéramos con él. Claro, tengamos en cuenta que cada enemigo tiene un timing diferente, pero igual me parece que podría servirnos para mejorar con el desvío. Pero lo más importante es que al derrotar a este boss nos vamos a ir con más de 6000 de ki auténtico, que para las primeras horas del juego puede ser suficiente para después de un par de batallas subir un nivel y sin haberle invertido tanto tiempo. Bueno gente, un video bastante rápido, para mostrarles cómo podrán subir de nivel de manera rápida en Wulong dentro de las primeras horas, y a la vez perfeccionar ese desvío. Si no quieren perderse contenido de Wulong, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle el pulgar arriba si el video les gustó. De esa manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.